yo creo que mi mensaje sería que estén orgullosos. Orgullosos porque tienen hijos que están entregando algo tan valorado como la juventud al servicio de la patria a través del ejército. Eso es una demostración real de patriotismo, algo que es tan necesario para el desarrollo del país. Yo me comprometo a hacer el periodo que van a tener haciendo servicio militar estos jóvenes soldados, en hacer de estos 2 años lo más relevante de sus vidas. Ojalá que cada uno considere que es lo mejor de sus vidas, y si no, entregarle las herramientas para que hagan de su vida algo mejor aún. Pero mi experiencia dice que los soldados, la gente que ha pasado por el servicio militar, considera que este es un periodo muy importante de sus vidas, y nosotros lo tomamos con mucha seriedad para que así lo siga haciendo. Yo creo que es una señal importante estar acá en estas actividades que realiza el ejército. El ejército tiene un rol fundamental, particularmente en la región de Aysén, por la presencia. Acá estamos haciendo soberanía. Y eso significa también tener un cuerpo armado permanente, un cuerpo armado responsable, disciplinado, que es lo que caracteriza al ejército de Chile. Esperamos contar con ellos para todas las necesidades que se van presentando. Tenemos la ocurrencia a veces de desastres naturales y ahí el ejército también cumple una función esencial, primordial. Así que nos parecía importante participar de este evento, participar con los jóvenes y estar con ellos y su familia en este importante evento. Bueno, feliz, pues, contento de verle después de un mes, ¿cierto? Nosotros somos de Santiago. Preocupado, sí, de principio de tanta lejanía y cómo lo voy a estar pasando, pero en realidad creo que ha sido un buen trato. Él está en el regimiento de Chiloé, hemos estado en contacto con él y en realidad nos hemos dado cuenta que ha cambiado la actitud del militar, yo creo. Ha cambiado, ahora es mucho más amena, es mucho más, no sé, pues más condescendiente unos con otros y eso nos ha dejado muy conforme. Así que ahora está en él en decidir si va a seguir esta vida. No sabemos, va a cumplir su etapa del año y medio, no sabemos, pero está la oportunidad de elegir él. Yo muy orgulloso de lo que está haciendo nuestro hijo y de todos estos jóvenes que están acá. Muchas gracias. Este momento vivido y sobre todo la visita de su padre. Muy emocionante y igual se lo echaba de menos. Eso. ¿La experiencia hasta el momento? Buena, se aprende harto, se aprovecha mucho el tiempo. A veces pasa la hora muy lenta, pues se disfruta. Disfruta mucho. Y la mamita lo está viendo de Santiago, así que salud y cariño a ella también. En este momento está viéndolo a través de la red de la información hasta que gracias también por esto. Muy emocionante, muy emocionante. Muy alegre por la decisión que tomó mi hija y la apoyamos como familia todo el tema. Como experiencia, recomendaría. Sí, totalmente recomendable la experiencia. Estoy contenta por mi hijo. Y muy feliz. ¿Usted ¿Dónde dónde está? vive? Yo soy de acá de Coyhaique. Ah, perfecto. Joven, ¿qué le parece este proceso y el momento en que su madre lo entregó? Bastante emotivo, la verdad. Me parece perfecto que haya venido y me pone bastante feliz. Emocionante, hermoso, lindo, precioso. Primera vez viviéndolo. Primera Así vez. es, sí. ¿Usted es la polola? No, no, es su hermana mayor. Sí. Su hermana mayor, Catalina Díaz. ¿Qué siente en este momento? Bueno, mucha emoción porque él quería demasiado esto. Quería mucho esto y es voluntario. Así que. ¿La experiencia para usted cómo hace? Estoy cumpliendo mi sueño. Es lo único que puedo decir. Muy feliz con mi hijo aquí al lado mirándolo. Me pegué un buen viaje, pero aquí estoy, al lado de él, dándole harto cariño para que esté con fe, que esté todo el año aquí y cumpla todos sus deseos que quería él. Hasta el momento, la experiencia. Fue buena, divertida. Tranquila igual y se divierte mucho.
Corporales de Reglamento, Batallón de Ingenieros número 8 Chiloé, al mando del comandante, Teniente Coronel Mauricio Pérez Lugo, acompañado al comandante oficial Juan Nauta Alfonso, seguido por el estandarte de combate del Regimiento número 8 Chiloé. De guerra e instrumental de la cuarta división de este punto, que pone término al desfile de honor a los jóvenes, el mundo